Con mucha intensidad y con mucha alegría, una jornada siempre motivo de satisfacción, que nuestra comunidad, el pueblo se exprese, por lo que entendemos, se viene desarrollando con total normalidad, más allá de algún episodio muy aislado, y bueno, y confiamos en que se desarrolle todo el comicio en estos términos y que, bueno, después de las, imagino yo, 18, más entrada a la tarde-noche, empecemos a conocer los resultados. Lucas, da la sensación de que estas PASO tomaron una importancia mayor a otras. ¿Crees que son una especie de primera vuelta también? Sí, la verdad que me da esa sensación en función de la dinámica y de lo que uno advierte que ha sido la configuración del escenario. Uno podría presumir que puede darse una suerte de primera vuelta y en todo caso definirse en octubre, veremos. Hubo mucha polémica con la participación de Mars Matic en el recuento provisorio. ¿Existen sospechas? ¿Están tomando recaudos? Sí, los recaudos se han tomado, confiamos en la palabra de las autoridades. Ayer el ministro del Interior ratificó el compromiso de que el comicio se iba a desarrollar sin ningún tipo de contratiempo. La verdad que el proceso que nos trajo hasta aquí no fue el mejor, sobre todo lo que tiene que ver con compartir información y permitirle al conjunto de las fuerzas políticas acceder a elementos claves, sobre todo dado que se incorporaba tecnológicamente un sistema nuevo y que siempre genera dudas. Y tal vez esas dudas no se administraron, no se abordaron de la mejor manera y eso es lo que generó alguna tensión. Confiamos en la palabra del ministro y bueno, y al final del día el recuento nos dirá.